Nos encontramos en el municipio de Francisco Z. Mena con la diputada federal Guadalupe Vargas. Cuéntanos un poco acerca de que ya palomearon esa reforma laboral que tanto polémica causó. Mira, el día de ayer estuvimos en una sesión muy interesante por el debate que tuvimos al interior con las diferentes fracciones parlamentarias. Comentarte que, bueno, la minuta que regresó del Senado fue modificado solamente en 4 artículos, lo que nos habla de la congruencia con la que estamos trabajando todos los diputados y sobre todo el compromiso que hay de sacar y generar, generar las condiciones para ese desarrollo laboral que necesitamos en nuestro país. Reforma compleja por la malinformación que había alrededor de ella. Yo creo que fue muy bien utilizada por ciertas fracciones parlamentarias. El día de hoy yo le puedo decir a mis amigos serranos con la frente en alto que es una reforma que va a permitir nuevas contrataciones por diferentes modalidades, con prestaciones dignas para nuestros jóvenes, para la gente con algún tipo de discapacidad. Y que bueno, a mí me da gusto que se haya aprobado con el número de gente que hubo. También decirles que fue una reforma compleja. El día de hoy se regresa la minuta que nosotros, que se trabajó tanto en la Comisión de Trabajo como en el Pleno. Esa se turna al Senado y de ser aprobada por el Senado se publicará o se le mandará al presidente para su publicación. No es la reforma, no es la iniciativa preferente de Felipe Calderón, porque por supuesto fue modificada porque no generaba las condiciones de estabilidad laboral que nosotros buscábamos para México. Ahora ya tiene un marco normativo que obliga a las empresas a dar esas prestaciones en algunos casos, y en otras nuevas formas de contratación pues da un mejor apoyo a la gente. ¿Qué sucede con los sindicatos? Los sindicatos, el PRI también está a favor de la democracia sindical, sobre todo de la autonomía que tienen los sindicatos, y lo único que se modificó fue que los sindicatos tuvieran la oportunidad de decidir por qué medio van a elegir a su dirigente sindical. Esa fue la única corrección, porque no podemos hablar de una imposición diciéndole al sindicato de qué manera tiene que elegir a sus dirigentes. Ayer hacían una precisión muy, muy correcta, muy a tiempo, en el que decían, bueno, pues vamos a hablar de los sindicatos, pero también vamos a hablar de la elección de los dirigentes de los partidos. El día de hoy, ni el PRD tiene una elección libre, secreta y directa como la que estaban tratando de imponer a los sindicatos. Ahora se puede hacer de manera directa, indirecta, o la manera en la que los sindicatos elijan cómo, valga la redundancia, elegir a sus líderes sindicales. ¿Algo más que quiera agregar para concluir esta entrevista para el Imparcial de la Sierra Norte? Muchas gracias. Yo quisiera decirles que seguimos trabajando el día de hoy en una gira con CDI, pero seguimos trabajando con los presidentes municipales en el tema del presupuesto de 2013. Gracias. Gracias.